Hermoso, bello, perfecto, sublime, maravilloso, decían algunos. ¿Con qué otros términos se podría definir al nuevo teatro?, se preguntaban otros. Esto era lo expresado al finalizar la ceremonia de inauguración del remodelado Teatro Municipal José Bor. Los asistentes quedaron verdaderamente perplejos ante tal obra. Esto fue algo grandioso, algo nunca visto en Punta Arenas. La verdad, muy hermoso, muy lindo. Creo que nuestra región se merecía tener este teatro reinaugurado. Excelente, yo creo que es un espectáculo de primer nivel y además, como todos dijeron y estamos de acuerdo, nos merecemos un teatro como este, los magallánicos. Espectacular, ¿qué quieres que te diga? Es bellísimo, bellísimo todo. Los números, excelente, muy lindo. Además que el teatro quedó fenomenal. Ah, qué fabuloso ver el teatro. Fabuloso. ¿Qué más emocionado? Hermoso, maravilloso. Muy lindo. ¿Cómo? ¿Qué le parece Tito Beltrán? Ah, estupendo, canta lindo, lindo, lindo. Los asistentes disfrutaron de música de primer nivel, con la participación de la concertista rusa Victoria Fust, el trío Piazzolla, los tres tenores, Gonzalo Tonkoviak, Tito Beltrán y José Azócar, además del esplendoroso Roberto Bravo. La máxima autoridad regional, el intendente Mauricio Peñalillo, señaló lo que se espera de este maravilloso teatro en el futuro. Bueno, ojalá podamos contar en el futuro próximo con alguna corporación que se dedique a gestionar todo lo que es el teatro municipal. Porque aquí, la verdad que para poderlo construir hubo una cantidad importante de recursos, pero después hay que pensar que esto hay que mantenerlo. Y para poder hacer eso, yo creo que es fundamental el poder contar con una corporación que pueda allegar recursos y que pueda gestionar la traída de los artistas, de todo el mundo de la cultura, para que pueda utilizar este espacio y poner esa cultura a disposición de los magallánicos, que es lo que más nos interesa, más allá de tener un edificio, ¿no es cierto?, con todas las características que estamos viendo, pero también que la gente lo pueda disfrutar. ¿Y cómo vamos a disfrutarlo? Bueno, con una buena programación que nos permita, ojalá, una corporación o algún ente que lo administre en esa materia. Todos los asistentes quedaron maravillados con las interpretaciones. La noche de este jueves es el turno de los trabajadores que llevaron adelante la remodelación del teatro, en compañía de sus esposas.